chamacos, ¿cómo están? Pues bueno, vamos a comenzar con un nuevo video. Pues ya salimos de viaje, como pueden ver, pues ahí está el bandidote. Estoy en un área de descanso ahorita. Les quise grabar porque, ¿saben? Entré al sanitario aquí en el área de descanso. Y pues, me di cuenta que pues ya pusieron como gel antibacterial y todo eso, y se me hace algo pues muy, muy esencial y muy curada que pusieron para cuidarnos en esta pandemia. Entonces pues es algo muy bonito, y pues ahí está el bandido oliendo las andadas. Si pueden ver el cielo, pues está tronando, entonces eso quiere decir que ahí viene la agüita. No sé si se alcanza como a apreciar de qué lado pues tenemos la otra resaria. Y pues ahí está el bandido. Mírenlo. Todo pechocho. Ahí está el bandidote con su unidad. Como pueden ver, pues traemos a la temperatura. Muy bonito con la traila. Entonces pues aquí andamos, chamacos. Ahí van los troqueros, sigue tronando, pues ahí viene la agüita. Vamos a descansar, ya mañana será pues otro día, chamacos. Así que pues ahí está el bandidote. Es un área de descanso, estamos como en la milla 250, 240 del freeway a 20. Así que pues ahí está el bandido. Este video pues lo continuaremos el día de mañana. A ver qué nos pasa en el día. Mañana vamos a llegar ahí al Chuco y pues estaremos llenando tanques. Bueno, chamacos, les voy a enseñar de lo que les estaba hablando, de que pusieron gel antibacterial y todo eso. Y algo que me sorprendió, obviamente muchas cosas yo he oído en las noticias y todo eso, pero miren, aquí está lo que viene siendo el estado de Texas. Aquí está el Freeway 20, que es por donde venimos. Y pues aquí está Dallas. Acá está el 40, ahí arriba. El 10, el 35. Y todo eso. Aquí está San Antonio, donde tengo que limpiar la mano. Pero bueno, cancelaron, chicos, lo que son los bebederos de agua. Yo había oído que lo habían hecho y quería mostrarles que pusieron como gel antibacterial, miren, a la entrada y salida de aquí. Vamos a agarrar, no, ahorita voy a limpiarme las manos ahí en el camión. Entonces es algo que taparon. Entonces, chicos, pues ahí está el bandido. También quería mostrarles, también yo les he mostrado en otras ocasiones, algunas áreas de descanso tienen máquinas para agarrar cosas como sodas, snacks y todo eso. Ahorita ya se paró otro troque por ahí. Así que, pues aquí pueden ver, miren. Esta máquina pues está descompuesta, pero pues tenemos una máquina de sodas y una máquina de snacks. Por si no tenemos algo cerca, alguna tienda o algo, lo cual tengamos hambre, pues podemos agarrar cualquier cosita y poder comprar. ¿Ya? Pues así está el show. Las áreas de descanso, lo que me gusta mucho de Estados Unidos, chicos, es que siempre están muy limpias, muy ordenado. La gente pues... sabemos aquí, si tú tiras una basurita o algo, es una multa segurota. Así que... ¿qué onda, chamacos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Pues resulta, resalta, mis niños, que...
¡Es hora de la comida! ¿Me ayudan? Los invito a que me acompañen a cocinar. Bueno, no voy a cocinar. Ya les enseñé en el video anterior que pues todo lo que traía yo aquí de lonche y todo eso. Entonces, pues voy a preparar una rica tortita de carnitas. Y pues mientras, pues vamos a echarnos una platicadita, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí o sí o no, no? No manchen. Vean, chicos, yo quiero saber qué ustedes piensan, ¿verdad? Porque pues uno viene ahí manejando y todo el mitote, y pues tu cabeza empieza a girar y a pensar, ¿verdad? Tantas cosas que están pasando, pues con todo lo de la pandemia y todo eso. Pues bueno, yo sé que a lo mejor es un tema que nos tiene bastante cansados, pero chicos, pues ahora ya ven que en muchos lugares pues abrieron varias tiendas para comprar ropa y eso, ¿no? Y algunos restaurantes y puedes ir a comer y todo eso. Yo quisiera saber, chicos, si yo soy la única que a lo mejor pues exagero en mi pensamiento, o a lo mejor ustedes dirán, ay, qué mamila esta mujer, pero no. O sea, yo quiero saber si es algo que realmente digo yo, chale, tanto así, o sea, tan... tan jodidos estamos de pensamiento, mujeres, que yo digo, tanto así en la vida les pica estar en la casa, o les pica el dinero, o no sé, de tener que ir, como, no sé si ustedes han visto en Rose o en las noticias, no sé, que la gente está yendo a la tienda Rose a comprar ropa y cosas que ni siquiera necesitan, chicos, ni siquiera necesitan. Yo no sé por qué están compre y compre ropa. Si al caso, chicos, ni se la van a poner. Estamos todavía encerrados, no podemos salir. Ni modo que digas, ay, me voy a comprar este vestido para los 15 años o la fiesta o el cumpleaños de Menganito. No, o sea, que alguien me explique, dijera el Derbez. Que alguien me explique, chicos. O sea, es algo que en lo personal no tiene coherencia, la neta. Y lo peor de todo, chicos, es que, chicos y chicas, a ver, o si ustedes es una... Si aquí tengo alguna suscriptora, miren las carnitas. Si aquí tengo alguna suscriptora que de puritita casualidad le dio la loquera de ir a la Rose a comprar ropa y eso, explíqueme, ponme en los comentarios cuál es la necesidad de ir a gastar un dinero que tal vez el día de mañana tú vas a ocupar para comprar comida, para pagar tus bilas, para pagar la renta. Creo que hay gente, chicos, que le causa gracia, en el sentido de que subieron hasta en TikTok, en Facebook, que se agarraban y agarraban cura, iban con las bolsas de rostros, golpeaban porque hasta trancados se agarraron, o sea, hasta moquetazos, o sea. Y lo peor de todo, chicos, es que llevaban hasta sus niños. Yo nomás les voy a, yo en mi punto de vista y en mi pensar, a lo mejor estoy equivocada, no, o sea, yo nomás quiero leer más comentarios y más puntos de vista que el mío. Cada quien es libre de hacer con su vida lo que mejor le plazca, y cada quien se muere como se quiera morir. Pero a lo que yo voy, chicos, es que ¿cuál es el afán o la necesidad de ir a gastar un dinero que tal vez lo vas a ocupar en otros menesteres? Creo que ahorita, chicos, no estamos en la situación de poder malgastar nuestro dinero en en cosas que realmente no vamos a usar en estos momentos. O sea, como ropa, calzado, cosas para la casa. Creo que en estos momentos hay cosas muchísimo más esenciales que hacer. Hay personas, chicos, que también me explico, mucha gente se está como muriendo por ir a comer a un restaurante. Ok, es algo que era de nuestra vida cotidiana y no sé qué, y no sé cuánto, y Guajaramaja y Títera fue. Bueno, está bien. Pero de verdad, ¿ustedes creen que la salud de uno y el bienestar de uno está por encima de ir a comer a un restaurante? Ponte a guisar en tu casa. Creo que hay muchísimas comidas y poder compartir con la familia a tener que ir a un lugar donde tal vez te puedas enfermar, que la distancia, no estás garantizando nada. Pero cada quien. Yo solamente, como les vuelvo y les repito, solamente quiero leer sus puntos de vista. A mí en lo personal se me hace algo ilógico que haya gente que no esté midiendo la gravedad del asunto que estamos viviendo. Por personas que tal vez están haciendo muchísimas cosas, como irse a meter a unas tiendas que no es esencial,
ir a comer a restaurantes o títere fue, creo que esto se va a extender. Hay muchísimas personas, chicos, que se están guardando en sus casas porque ellos quisieran tal vez estar tener otra vez la vida normal, ir a trabajar. Hay mucha gente que está en sus casas encerradas cuidándose, ¿para qué? Para que esto se acabe. Y hay mucha gente, chicos, que realmente le vale sorbete, o sea, le está valiendo sorbete la situación. Y pues porque muchos realmente pues no creen en mitote. Y pues desgraciadamente, como les comenté, yo he conocido personas cercanas a mí, amigos que han perdido familiares, y ahí es donde uno pues le da como entre coraje y sentimiento de decir, o sea, hay gente que de verdad salió a trabajar, salió algo y de verdad se enfermó por salir a trabajar y llevar un sustento a sus hogares. Y hay gente que nomás sale porque sí, chicos. Pero bueno, cada quien al final de cuentas pues hace un subidón papalote, ¿no? Pero a falta de cuchillo, miren, vamos a abrirlo así. Pa' toda y maña, menos para la muerte. Vamos a quitarle un poquito el migajón, ¿no? Y vamos a hacer la tortica. Y bueno, miren, las carnitas. Ustedes se traen su refri en el camión, chicos. Pues ahí ya les di un tip de todo lo que pues se puede acomodar. Ustedes, mujeres, y sus esposos son traileros, pues ustedes agarren y vayan al mandado, háganle su lonchecito para que pues no se ande parando a comprar comida, que hasta le puede caer mal. Ustedes le pueden echar el lonche al marido y ya después pues él ya se lo puede preparar, ¿verdad? Como ahorita estoy aquí en Vado, estoy haciendo la media hora y aprovechando para comer. ¿Quieren carnitas? Manchen, están re buenas. Si ustedes tienen la oportunidad, chicos, de ir a comer carnitas a este señor el chicharrón, vayan. Muy recomendable. Bueno, esa es la salsita que él da. No manches, están re buenas las carnitas. Vamos a echarle salsilla. Revolverle poquito porque luego como que se asienta, pero está muy rico. Le abrí así porque luego si le abrimos para abajo se nos va a hacer un rasgarriate y luego para qué les cuento. Miren, ahí le metí la carnita y vamos a dar la salsita. Yo les voy a decir una cosa, chicos, si una comida no tiene una buena salsa, un buen chile, para mí no sirve. Yo soy mexicana. Si no tiene picante la comida, no sirve, chicos, no sirve. Ustedes saben, un buen chile. Por eso yo siempre traigo chiles del árbol o chiles verdes. Lo voy a enredar aquí para que no nos hagamos un cochinero. ¿Cómo ven? Y lo vamos a poner por acá. Aquí traigo las tortillas, miren, y los chiles verdes. Y cerramos aquí. Y pues vamos a acomodar nuestra tortita, miren. Aquí el chilito que se le acomode. Y posteriormente pues la agarramos de las de acá, miren. ¿Eh? Y ya quedó. Bueno, lo vamos a poner así. Como en el mitote. Pero antes vamos a limpiar el traste donde calentamos la comida. Entonces, chicos, pues así está lo que les platico y les comento. Pues son situaciones de la vida, ¿no? Que gente realiza, pero o como los señores allá en México haciendo filas para la cerveza. A mí me encanta cuando dicen que no tienen para comprar comida, pero sí tienen para el 6 de cerveza. Oigan, ¿no creen ustedes que no, que es preferible comprar un cartón de huevos, un galón de leche para tu familia, a estarte exponiendo desde las 7 a 6 de la mañana haciendo una fila para un 12 de cerveza? ¿No se les hace, chicos, un poquito incoherente? Tal vez yo tengo un pensamiento diferente a ti,
Y tal vez para ti, a lo mejor yo estoy equivocada, pero creo que para todo hay su momento y su tiempo. Y creo que ahorita estamos en una situación, chicos, donde no podemos hacer cierto tipo de cosas. Que aunque abran tiendas y todo eso, creo que tu salud y la de los demás es primordial. Porque saben que al final de cuentas, cuando tú te enfermes, todas esas personas que fueron a esos lugares, no vayas a un hospital exigiendo que te atiendan rápido. No vayas a un hospital diciendo que no te atendieron, que qué mal servicio ni nada. Si tú mismo estás propagando enfermarte, ¿no? Si te quedas en tu casa y todo eso, no te puedes enfermar. Pero bueno. ¡Ay, tú! Dijo él. Pero bueno, pero en fin, chamacos. Pero bueno. Pues aquí estoy en Bangkok, miren, les voy a enseñar. Ah, mira, ahí está el libro, estamos haciendo, aquí está el libro. ¿Lo alcanzan a ver? Ahí estamos haciendo la media hora. Miren nomás, ahí estamos. Y pues bueno, chamacos. Podrías para verme acompañar a cocinar. Cuídense bastante. Y pues no me tomen a mal mi comentario, como les dije, es solo quería leer y leer sus comentarios y saber si soy la única que piensa de esta manera. Y solamente me resta pedirles y rogarles que se cuiden, que no crean que porque tal vez en algunos lugares ya se levantó el estar en la casa, quiere decir que esta situación se terminó. Sean conscientes, no hagan cosas que después te van a pesar. No hagas cosas donde tal vez te puedes infectar y tú puedes infectar a tu familia y tú puedes ser el causante de que alguno de tus familiares fallezca. Yo creo que yo no quisiera estar en los zapatos de nadie sintiéndose culpable, o en muchas situaciones, chicos, nos pasa decir por qué lo hice, si no lo hubiera hecho. Pero recuerden, muchachos, el hubiera no existe y nunca hay para atrás. Lo hecho, hecho está, y toda acción tiene una reacción. Sale, cuídense bastante, ya saben que los aprecio. Me despido de ustedes desde Bangkok, Texas, con rumbo a California. Se les quiere, cuídense. Usen la cabecita, nomás dos dedos de cerebrito ocupamos para saber que las cosas que tenemos que hacer. Bye, bye.